Desde la maestría en administración pública y sobre todo desde la asignatura de desarrollo local, hemos emprendido una travesía para llegar al municipio de Quigdó, prácticamente 3 días, donde logramos hacer un recorrido por todas sus estructuras sociales, económicas, políticas, administrativas, conociendo la realidad de lo que en este momento este pedacito de lo que es el territorio nacional, de lo que es Colombia, se ha venido construyendo desde lo complejo, como lo establece Julio Carrizosa Umaña, donde se construye un departamento, se construye un municipio desde el nacimiento, el surgimiento de todo lo que corresponde a la lucha social, política y administrativa. Hoy vemos un Quigdó con todas sus variables. Dentro del tejido social se establecen grandes poblamientos o asentamientos humanos, especialmente de la comunidad negra de nuestro país, una gran cantidad de comunidad indígena y otra cantidad mestiza. Vemos de que Quibdó no es ajeno a las transformaciones que vive nuestro país dentro de sus complejidades a nivel del conflicto, de lo que corresponde a su economía, pero algo muy inquietante es que Quibdó hace parte de los municipios más desiguales y más pobres e inequitativos del país. Que hoy precisamente queremos dentro de nuestro trabajo visibilizar lo que es Quigdó, el departamento del Chocó. A todos nuestros compañeros de la maestría, a nuestro docente, queremos que podamos contribuir con un apoyo documental sobre lo que se establece en este gran encuentro académico, pero sobre todo de tener un sentido muy claro y muy, muy diverso de lo que es nuestras regiones, de lo que es nuestro país y sobre todo la experiencia que he vivido en este municipio. Bienvenidos. Quigdó es un municipio colombiano, capital del departamento del Chocó y una población importante en la región del Pacífico colombiano. El municipio de Quibdó limita por el norte con el Medio Atrato, por el sur con los municipios de Río Quito y Lloro, por el oriente del municipio del Carmen de Atrato, por el nororiente con el departamento de Antioquia y por el occidente con el municipio de Alto Baudó. La ciudad está ubicada en una de las regiones más forestales de Colombia, cerca de grandes reservas ecológicas como el Parque Nacional Natural Embera y una de las regiones con un gran número de reservas indígenas. Se encuentra a orillas del río Atrato, uno de los principales afluentes del país y una de las zonas con más alta pluviosidad del mundo. Se halla situada en la margen derecha del río Atrato, se encuentra a 43 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura cuyo promedio es el de 28 grados centígrados, dista de Bogotá 718 kilómetros. La ciudad de Quibdó constituye el único centro departamental localizado entre la cordillera y el litoral. Por sus características, es el punto medio de enlace natural que existe entre los dos litorales colombianos, a través de los ríos Atrato y San Juan. Esta antigua ciudad colombiana fue fundada con el nombre de Citara, gracias a Fray Matías Abad Mastodón, en el año de 1648, en terrenos que los indios regalaron por primera vez a la Orden Franciscana. Esta población fue incendiada en varias ocasiones por los indios. En 1654, fue reconstruida por los jesuitas Pedro Cáceres y Francisco de Horta. Hacia 1690, Manuel Cañizales, colono antioqueño y minero de profesión, fundó una población en tierras de los caciques Guaseba y Quibdó. En el año 1702, aumentaron los pobladores y el colono español Francisco de Berro le dio el carácter de población, mediante acta firmada por los vecinos con el nombre de San Francisco de Quibdó. Quibdó proclamó su independencia el 2 de febrero de 1813 y por decreto ejecutivo del 30 de marzo de 1825 se creó como cabecera de distrito. Con la creación del departamento del Chocó el 15 de junio de 1948, Quibdó se convirtió en su capital departamental. En 1966, la ciudad fue semidestruida por un incendio y nuevamente reconstruida por sus habitantes. El grupo humano predominante en la ciudad es el afrocolombiano, y en segunda proporción, las comunidades blanco-mestizas y provenientes del interior del país, sobre todo de la región paisa e indoamericanas, Embera y los Guamnán.
tiene un área de 3.337,5 kilómetros cuadrados y una población de 115.711 habitantes aproximadamente, de la cual el 65% se encuentra en el área urbana y representa el 32% del total del departamento. Pese a ser capital de departamento, Quibdó fue recategorizado como municipio de cuarta categoría, lo que limita el accionar administrativo, rebajando los ingresos y reduciendo organismos, como el caso de la Contraloría, y restringiendo las acciones de personería y consejo. El municipio está constituido por 27 corregimientos y 14 resguardos indígenas. La ciudad, que posee un área territorial grande, tiene como división principal la de los corregimientos, que se distribuyen en un área de 3.337,5 kilómetros cuadrados para un total de 11. La zona urbana está conformada por 10 comunas, divididas a su vez en 195 barrios. Frente a las necesidades básicas insatisfechas, el municipio de Quibdó registra, según datos oficiales del DANE a nivel urbano, el 90.4%, en lo rural, 78.54%, para un total de 89.47%, frente al promedio nacional que se encuentra en el 27.78%. Es preocupante los niveles de pobreza extrema. Según datos oficiales, en los últimos años, esta ha aumentado significativamente. En el año 2015, esta se reflejó en un 17.8% frente al promedio nacional que se estima en el 7.9%. El renglón económico se basa en la minería, practicada de forma artesanal y en algunas partes de manera industrial, en corregimientos como La Troje, Tutunendo, Ichó, Tanando y Guayabal. La agricultura se basa en cultivos de plátano, yuca, banano y algunos frutales típicos de la región, como el borojó, el chontaduro, la piña, el marañón, el caimito, almirajo, lulo y otras. Entre los atractivos turísticos en la ciudad están la catedral, el parque ubicado a orillas del río Atrato, el palacio municipal, el palacio episcopal, el convento de los claretianos y el monumento al poeta César. Gracias a su estratégica ubicación geográfica, su biodiversidad y sus maravillosos paisajes, es uno de los destinos turísticos más interesantes de visitar, puesto que es posible realizar diferentes tipos de turismo, como el ecoturismo, de aventura, histórico, etnográfico, científico y otros tipos de turismo. Es muy común realizar actividades como paseos en lancha por el río Atrato, caminatas por senderos ecológicos y parques naturales donde se puede encontrar variada fauna y flora. De por sí, Quibdó, como el Chocó, es una de las ciudades diferentes. Si bien su infraestructura no puede compararse a la de las grandes ciudades colombianas, no es por ello menos atractiva e interesante. Quibdó y la región del Pacífico ponen al visitante en contacto con dos grupos humanos que forman parte activa de la identidad nacional, la cultura afrocolombiana y las culturas aborígenes. Por lo mismo, Quibdó es por naturaleza centro único para el ecoturismo y se presenta además como un territorio viviente de la historia nacional. Se realizan hermosas artesanías en fibras naturales, como damagua, cabecí negro e iraca, elaborando hermosos bolsos, sombreros, zapatos, collares, manillas y una gran variedad de artículos. Dada la geografía boscosa de la región y su clima tropical húmedo, con una altísima pluviosidad, el acceso por tierra a la ciudad capital del departamento es muy complejo, y el acceso más fácil es por vía aérea, desde las principales ciudades del interior del país. El aeropuerto El Caraño conecta la ciudad con las demás regiones de Colombia y ha recibido en los últimos años atención especial como complemento del sistema de iluminación. Esta ciudad también se conecta por tierra, aunque las carreteras en algunos tramos son más bien parecidas a caminos de herradura. Actualmente el gobierno nacional incluyó las vías del Chocó en el Plan Carreteras para la Prosperidad, mejoramiento de infraestructura vial que se está haciendo en todo el país. Debido a esto, se han hecho mejoras tanto en la vía a Medellín como en la vía a Pereira, interviniéndolas con pavimentación y ampliación en las zonas donde había mucho riesgo por pérdida de la banca, aunado los álgidos problemas por el conflicto armado, el narcotráfico, contrabando de mercancías y minería ilegal. El transporte dentro de los distintos corregimientos de la ciudad se hace principalmente por medio de automóviles, canoas y lanchas. La mayoría de los corregimientos están a lo largo de los afluentes. En el casco urbano, las denominadas rapimotos o lo que se denomina mototaxismo predomina por doquier. El río Atrato es navegable durante todo el año. Sirve de ruta al comercio de Antioquia y el puerto de Cartagena. Ha permitido la integración regional y cumple funciones de provisión de sustentos y comercio para un número importante de municipios del Chocó. Tanto así que se opta por gestar grandes megaproyectos para aprovechar ese corredor pluvial natural. En torno a la educación, la ciudad cuenta con varias instituciones universitarias de carácter público y privado.
Igualmente, la formación tecnológica ha sido acogida por otras instituciones, por lo que en el área de educación, la ciudad presenta una amplia oferta de instituciones de educación que comprende todos los niveles, desde prejardín, jardín, educación básica, primaria, secundaria, técnica y tecnológica, y formación superior universitaria. Nosotros venimos construyendo lo que es el departamento del Chocó, la Agenda Estratégica Integral 2038, ¿sí? Que busca realizar una visión conjunta del departamento del Chocó a 2038, ¿sí? En la cual se puede hacer un desarrollo integral, ¿sí? En la que participen todas las subregiones. Nosotros estamos trabajando. Se ha dividido el departamento en 5 subregiones: la región del Atrato, la región del San Juan, la subregión del Darién y las subregiones del Pacífico Norte y Pacífico Sur. Especialmente para el municipio de Quito, ¿qué región le corresponde? Al municipio de Quito pertenece la subregión del Atrato, ¿sí? Entonces, cada municipio tiene su región, se han organizado de acuerdo a sus particularidades, ¿sí? Pues así como tienen en conjunto una serie de problemas, así mismo tienen unas potencialidades que les permiten desarrollarse a futuro. ¿Qué proyectos estratégicos se tienen visionados frente a este proceso de prospectiva? Sí, nosotros tenemos, entre eso está el puerto de Tribugá, ¿sí? ¿Sí? Está la vía al mar. El puerto multimodal de Quindó que permite integrar el Atrato con la carretera panamericana. ¿Sí? ¿Esos proyectos en qué fase están? ¿Están en etapa preliminar? Ya tienen una etapa de maduración, de factibilidad? ¿Cómo está apoyando el gobierno nacional, planeación nacional y especialmente los ministerios que corresponden a cada uno de estos proyectos? Bueno, el puerto de Tribugá y la vía al mar están integrados como proyecto estratégico en el Plan Nacional de Desarrollo, principalmente la vía al mar, ¿sí? El puerto de Tribugá se está trabajando una estrategia conjunto a nivel de región Pacífico, ¿sí? Que es una oportunidad. Hay unos municipios que están vinculados a ese proyecto, y unos departamentos vecinos. ¿En este caso se encuentra que el Valle del Cauca o el departamento de Antioquia? Hay una estrategia en la cual está vinculada Valle del Cauca, Nariño y Chocó, ¿sí? Que contempla todo lo que es el Andén Pacífico, ¿sí? Y hay otros en lo que tiene que ver con el puerto, que están en los municipios de Risaralda, ¿sí? Que están más integrados a este proyecto. El eje cafetero, especialmente el departamento de Caldas, Risaralda y Quindío, ¿cómo pueden aportarle a estos proyectos? ¿Cómo se tiene visionado también hacer parte activa de esta perspectiva, de este desarrollo regional y desde luego del país? No, porque ellos han visto en ese puerto una opción muy interesante, dado que es más cerca el puerto de Tribugá que el puerto de Buenaventura. Entonces ellos le están aportando. Ahora es un puerto de aguas profundas, ¿sí? Naturales, que no, la cual no hay que invertir tanto en dragado, sino que pueden llegar a puertos de barcos de gran calado a estos puertos. Nosotros estamos tratando de que en todos los proyectos sean muy incluyentes, ¿no? Algo que el departamento del Chocó en un 80% está integrado por la población negra. Hay un 10 y 12% por la población indígena, ¿sí? El restante es mulata. Entonces, nosotros estamos tratando de que en cada uno de esos procesos, de esos proyectos, esté incluida la población negra
e indígena. Es así, tanto así que ahora en la formulación del plan de desarrollo tenemos un enlace indígena, enlace afro, que son los encargados de velar que todos los temas indígenas y afro se queden incluidos en el plan de desarrollo. Pues la mujer, desde todos los ángulos, yo no la diferencio entre indígena, afro. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha jugado un rol fundamental dentro de la construcción de territorio, dentro del arraigo del territorio y dentro del ejercicio de la territorialidad. La resistencia, la identidad cultural, tiene nombre de mujer, tiene rostro de mujer y tiene la forma de una mujer. Es más, pues para nosotros, el departamento del Chocó, el departamento tiene la fisionomía de un cuerpo de mujer. Entonces, desde allí viene mucho un arraigo, desde la misma tradición. No miro como una diferencia entre las etnias o entre el estatus social, porque la mujer desde todo punto de vista, desde todo ángulo, desde todo escenario, siempre es constructora de paz. En el marco de este conflicto que ha vivido esta región, ¿cómo ha incidido a nivel de ya del municipio del Quigdó la participación de la mujer y cómo se le ha dado ese enfoque, ese trato diferencial en la restitución de sus derechos? Bueno, la restitución de los derechos, recordemos que tiene tres rutas. En la individual hay una ruta exclusiva para mujeres. Cuando la mujer es cabeza de familia, obviamente tiene un trato preferencial, debe dársele prioridad al proceso restitutivo de ella y debe dársele también la indicación de los derechos, poniéndola como cabeza, si no tendría derecho al territorio, a la tierra, ponerla en paridad con el hombre, titularle el territorio también a ella y hacerla parte de la propiedad. En el caso de los derechos de territorios étnicos para comunidades negras e indígenas, como la acción se hace colectiva, no se diferencia en el registro o en los bienes, porque lo que se está haciendo es el uso y goce. Y el uso y goce es indiferente de acuerdo al género, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la clase social. Ahí se le hace la reparación integral, se le hace a todo el territorio y a todos los miembros del territorio. Pero lo que sí hemos mirado con mucha preocupación es que frente a los hechos victimizantes, donde las mujeres han sufrido, también han sido victimizadas, porque su cuerpo ha sido ultrajado, violentado, no hemos podido incidir o llegar a documentar un caso donde se manifieste esa vulneración a la intimidad, a su territorio sagrado, a su género como mujer. Por un tema de cultura, por un tema de miedo, al rechazo, por un tema de que sean estigmatizadas al interior de su misma comunidad y porque ellas por mucho tiempo han llevado el lastre de no contarlo. No hemos encontrado el método ni la forma de que ellas puedan denunciar lo que han vivido. El año pasado, en una conferencia que estuvimos con una mujer afro de Europa, nos decía que dentro de todos los hechos de violencia que se han registrado en el mundo, prácticamente los eventos o las situaciones de violencia contra las mujeres en el mismo tiempo no se cuentan, sino que se registran en mucho tiempo después. Quisiéramos aprender de esas experiencias y que no tuviéramos 20 años después que las mujeres levantaran sus voces, sino que en este momento y en esta oportunidad de los procesos de la reparación integral, que ellas hacen parte y han hecho parte de esa vulneración, pudieran documentar, hablar libremente, pero para eso tenemos que hacer un tránsito de construcción de sociedad que no las indique, que no las rechace y que no las culpe por algo que ellas no tuvieron ningún tipo de injerencia ni tuvieron ningún tipo de decisión, simplemente salvaguardar su vida. Bueno, esto es dentro del marco del conflicto que ha vivido el país y obviamente esta región del Pacífico. Frente a los proyectos de desarrollo que viene adelantando el gobierno nacional, el gobierno departamental o esa visión región que se tiene de una perspectiva, de una agenda especial, ¿cómo ha incidido estos proyectos dentro de ese proceso de aculturización o de desarraigo territorial a estas comunidades, tanto afros como indígenas? Bueno, recordemos que los autos 04 y 05
El 04 para los indígenas está hablando no solamente de la pervivencia, de la extinción de la pervivencia física, sino de la extinción de la pervivencia cultural. Y en ese sentido estamos haciendo grandes esfuerzos para que los jueces y magistrados ordenen por el Centro de Memoria Histórica una recuperación de las prácticas tradicionales, de la tradición tradicional, de la cultura, de la forma de vestir, de la forma como ellos interaccionan con el territorio, porque no solamente uno puede desaparecer físicamente, sino que puede dejar de existir como pueblo culturalmente. En la parte indígena no es tan visible como si eres en la parte afro. La parte afro, los pueblos pueden permanecer de pigmentación, color negro, pero en su sentir, en su actuar, en la tradición, se ha extinguido y es muy poco lo que queda. Entonces, dentro del auto 05 y el auto 04 nos hablan de la extinción cultural de los pueblos y el Estado. Recordemos que esta constitución nos habla de pueblos pluriétnico y multicultural, y en esa multiculturalidad está revivir, sostener, permanecer, el tema de la identidad cultural. Miramos que los planes de desarrollo a nivel regional y local no tienen muy en cuenta la parte del acervo cultural y del acervo de la memoria histórica, de las situaciones y de las prácticas culturales de los pueblos. Vemos separados la construcción de los planes de desarrollo y de los esquemas de ordenamiento territorial con la inclusión de los planes de desarrollo o los planes de endodesarrollo de las comunidades indígenas que hacen parte del territorio y hacen parte de la estructura político-administrativa de un municipio. O sea, al no incluir la visión de ellos, se está gobernando y haciendo una gobernanza a espaldas de ellos y no se está teniendo en cuenta lo que ellos creen que es la mejor manera como ellos deben de administrar o administrar su territorio y su cultura. Entonces, lo que sí invitamos es que el ejercicio desde la Planeación Nacional, que ha hecho grandes esfuerzos, el Ministerio del Interior, se sigan ejerciendo, pero también se haga más seguimiento, de que sea más incluyente, para que tengamos acciones más afirmativas y tendamos a no perdernos en el tiempo, y no se pierda esa cosmogonía de los pueblos y esa forma que ha permitido que hoy haya, que seamos en Colombia un país ecológico. Eso se lo debemos bien a esos pueblos que bajo su cosmogonía creen que el territorio y la madre es un territorio para conservar y que la explotación y el aprovechamiento va a hacerse de manera gradual y progresiva y no de manera abrupta. Aquí en el departamento del Chocó hay una presencia muy importante de comunidades indígenas del pueblo Embera, Guaunán y Tule, que están distribuidas a lo largo y ancho del departamento del Chocó. En aproximadamente hay cerca de 100 resguardos indígenas y decenas de asentamientos y comunidades indígenas que aún no se les ha formalizado su derecho de propiedad al territorio. Esta región del Chocó es una región que ha sido intervenida desde el orden nacional directamente por parte de la Presidencia de la República. El presidente para la región del departamento del Chocó ha nombrado como especie de un gerente, ¿sí? De un gerente. Recientemente lo invitamos a la organización, a este compañero que es gobernador de aquí precisamente del departamento del Chocó, para que la inversión que el Estado colombiano desarrolla en este territorio se pueda de alguna manera visualizar, se pueda, digamos, concretar con mayor eficiencia, con mayor eficacia, porque, digamos, el departamento del Chocó históricamente ha sido un departamento muy cuestionado, sobre todo por los procesos de corrupción que han, digamos, girado alrededor de este territorio. Este territorio también, de manera infortunada, ha sido muy fuertemente, digamos, golpeado por el conflicto armado y por las economías ilegales, asociada al narcotráfico, asociada a la minería ilegal que en este departamento se está desarrollando con mucha, pero con mucha fuerza, el tema de la minería ilegal. Eso está llevando consigo, uno, al tema del despojo de las tierras por parte de las comunidades. Nosotros estas últimas semanas hemos registrado procesos de desplazamiento en el Bajo Guaudán, en el Bajo Baudó, sobre el Bajo San Juan, y en el norte del Chocó por enfrentamiento entre grupos paramilitares
y guerrillas fundamentalmente del Ejército de Liberación Nacional. Eso ha llevado a que se siga, digamos, profundizando la crisis humanitaria aquí en el departamento del Chocó. También tenemos información de que el tema del narcotráfico ha cambiado su modalidad y está utilizando a personas indígenas, campesinos, afro, para transportar la cocaína a través del Darién hacia Panamá. Ya la coca no se está sacando ya como ocurría hace algunos años atrás a través de lanchas rápidas, sino que están utilizando incluso personas y en medio de la selva para poder sacar esto. Y el tema de la minería ilegal está generando un tema muy dramático, y es la contaminación de los ríos. La contaminación de los ríos que ha llevado consigo a la afectación de las especies menores de los ríos, del pescado, del bocachico, y lo más grave es que incluso hay denuncias graves de que ha originado la muerte de decenas de niños indígenas y afro, la contaminación de las aguas. Por eso se requiere, digamos, una intervención no solamente desde el punto de vista social, sino una intervención integral por parte del Estado colombiano, con mayor compromiso, con mayor responsabilidad, para poder contener toda esta situación compleja, digamos, que ha venido acrecentándose y profundizándose con el conflicto y con todo el negocio de las economías ilegales. Pues esa historia es bastante larga, más o menos hace 40, 45 años que la Iglesia Católica, en este caso a través de los misioneros claretianos, iniciaron este proceso de, primero, de ayudar a organizar a las comunidades, de fortalecer sus organizaciones, en este caso los cabildos, los resguardos, con miras a qué, a defender el territorio y las comunidades indígenas. Entonces ese fue como un primer momento, y después de eso han habido momentos donde todo lo que fue en el marco de la misma constitución del año 91, lo que ha sido, como yo lo resumo mucho, que el trabajo nuestro aquí como en el Chocó ha sido en clave territorial con enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Ayudar a los pueblos indígenas a que se organicen en sus cabildos, en sus resguardos, en sus asociaciones, en sus organizaciones. ¿Todo para qué? Para defender el territorio, porque estos pueblos sin territorio no se entienden. Y dentro del territorio, entonces, lograr como lo que hemos llamado el goce y disfrute de sus derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad alimentaria, a la libre movilización. ¿Por qué? Porque lo que creemos nosotros como diócesis es que sin querer minimizar el conflicto armado, que aquí ha sido muy profundo, muy prolongado, muy degradado, aquí ha habido más un conflicto político y social. Dicho de otra manera, ha habido es una violación permanente y sistemática a los derechos económicos, sociales y culturales y étnicos, e inclusive hasta ambientales, por parte de un Estado social de derecho, en este caso a un pueblo, a unos pueblos indígenas en el departamento del Chocó. Y cuando hablo de pueblos, hablo de la gran nación Embera, con el pueblo Catío, con el pueblo Dóvida y con el pueblo Chamí, pero también está el pueblo Waunán y el pueblo Tule. Entonces, en eso la diócesis ha tenido distintos momentos, distintos escenarios. ¿Para eso a qué? Ha fortalecido, ha creado lo que es la pastoral indígena, la Comisión Vida, Justicia y Paz, la pastoral de la salud, la pastoral educativa, la pastoral social. Para ya en este último momento, la pastoral indígena en la que ¿qué estamos ahora? Estamos acompañando todos estos procesos organizativos a la mesa indígena departamental. Estamos acompañando a las comunidades para que puedan pervivir en sus territorios en medio de un conflicto, vuelvo y repito, social y político, pero también un conflicto armado que ha sido muy duro, muy difícil. Somos Pacífico. Entonces estamos definiendo Quito como Centro Mundial de la Biodiversidad, en el entendido de que nuestra selva, nuestros bosques, nuestros ríos pueden ayudar al planeta en todo el proceso que se avecina. Por eso estamos trabajando con la comunidad a proteger, a sostener todos los recursos naturales que tenemos en el territorio. En este entendido buscamos fundamentalmente trabajar los proyectos de conservación de los ecosistemas estratégicos, y con la Corporación
para el desarrollo del Chocó, de Chocó, con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y con la Universidad Tecnológica, trabajamos la estrategia de sostenibilidad del medio ambiente en nuestro territorio. Y de igual manera, como del territorio, de eso no se vive, entonces nos toca definir proyectos, todos que sean poco agresivos con eso que estamos trabajando para proteger. Y en ese orden, tenemos en nuestro plan de desarrollo básicamente proyectos que apunten a que la gente conozca, valore, disfrute de todo ese ecosistema estratégico que tenemos. En ese orden, los proyectos de desarrollo turístico juegan un papel muy importante para lo que viene en los próximos años. También nuestro municipio en el orden nacional ha sido el receptor de la población de desplazamiento. Está incluido en el preacuerdo de La Habana, está incluido como una zona en la cual pueden ubicarse las personas que se desmovilicen de los grupos armados. Y con ellos vamos a trabajar una oferta de proyectos que recojan todo ese recurso del bosque en beneficio de las comunidades. Tenemos definidos 5 proyectos estratégicos, que es arroz, maíz, cacao. El cacao es el que más está fomentando, proyectos como el achiote, el cultivo del achiote, y un proyecto que tenemos con las comunidades indígenas, que es es un tinturante, es un vegetal que lo usan para tinturar, que tiene hoy a nivel internacional un desarrollo en el cual el Instituto de Investigaciones está jugando el papel de fomentar el cultivo de eso en esas comunidades. La conservación de nuestros ríos, hoy afectados por la minería legal que se viene desarrollando en municipios vecinos, nos ha llevado a con ellos sentarnos a la mesa y definir estrategias con el gobierno nacional y con la Agencia Nacional Minera para la protección de las cuencas hidrográficas. Hoy los productos de los peces están hoy todos en una situación difícil porque tienen una alta contaminación de mercurio. Entonces estamos trabajando para proteger nuestros recursos. Y toda la biodiversidad. ¿El Quigdó cómo se está integrando con los otros municipios, las otras regiones, hacia esas agendas estratégicas que se han determinado para el departamento de Chocó? Quigdó, como capital del departamento, es el articulador de todos los procesos. Por eso hemos venido desarrollando proyectos estratégicos como el puerto intermodal, el puerto que es un puerto de transferencia de carga del eje cafetero hacia la cuenca del Atlántico. Entonces, ese es un proyecto que estamos presentando a la consideración del gobierno nacional, el mejoramiento de la navegabilidad del río Atrato. Ese proyecto tiene ya ya se ha venido desarrollando con sus estudios, la batimetría, la conservación de la cuenca en la parte baja, la recuperación de las bocas del Atrato como eje de movilidad hacia el puerto que se está proyectando construir en Talena, que es también un área del departamento del Chocó, pero ese puerto lo está impulsando la gobernación de Antioquia y estaría ubicada en todo el eje estratégico de Antioquia. Entonces, esas conexiones van a permitir que nuestro departamento se articule con los mercados internacionales como un sitio de transferencia de las cargas hacia allá. Nosotros hoy tenemos en agua potable cobertura del 30%, del 33%. La administración anterior y en esta, que es lo que estamos hablando con el viceministro, estamos optimizando el sistema de acueducto de Quigdó para llevarlo de ese 33% a por lo menos 93-95% de cobertura. Estamos próximos a terminar ese proyecto, por eso
el afán de hoy poder llegar a unos acuerdos para definir unos puntos críticos que tenemos dentro del sistema para poder entregarle antes de junio un sistema de aprovisionamiento de agua a la población que le dé calidad y permita que la cobertura se amplíe fundamentalmente. Hoy tenemos aprobado también el plan maestro de alcantarillado de Quindó. Son unos recursos del BID por 112 mil millones de pesos que va a permitir que toda la zona centro de Quindó y algunos barrios aledaños al centro puedan contar con ese sistema, el sistema de alcantarillado sanitario, porque Quindó está ubicado en una parte en la cual el río Atrato, cuando se sube su caudal, inunda las zonas. Entonces estamos trabajando también aisladamente el proyecto, diseñando el proyecto de alcantarillado pluvial, que recoja todas las aguas y nos las disponga en el río para minimizar el impacto de las inundaciones. Estamos trabajando en el sistema educativo, el mejoramiento de la infraestructura educativa. El año pasado iniciamos la construcción de 2 megacolegios. Aspiramos este año poder, en este nuevo gobierno, trabajar 10 centros e instituciones educativas con el sistema ampliado de educación. Entonces eso requiere una nueva infraestructura y un nuevo megacolegio que estaríamos que vamos a entrar a ejecutar ya con recursos aprobados en el área donde construimos la ciudadela mía, que es una ciudadela de vivienda, de 1.500 viviendas en 75 torres de 4 pisos. Eso requiere, pues van a estar ubicados 6.000, 7.000 personas, requiere un desarrollo educativo ya muy importante, que ya lo tenemos previsto y ya inicia el próximo mes su ejecución. En el tema de salud, el municipio de Quindó tiene un hospital de primer nivel. Estamos construyendo en la zona norte, que es la zona que concentra casi el 35-40% de la población. Estamos construyendo allá otro hospital de primer nivel. Y en el mismo municipio de Quindó, con apoyo del Ministerio y Departamento Nacional de Planeación, definimos la zona en donde vamos a ubicar la construcción de un hospital de tercer nivel. Hoy se están haciendo los estudios de suelo para posteriormente realizarse los diseños y gestionar los recursos que permitan que eso pueda ser una realidad en el corto plazo. Tenemos también el desarrollo de una infraestructura deportiva, en el entendido de que hoy una de las características fundamentales de nosotros es, y que hay que aprovecharla, es la capacidad deportiva que tienen nuestros jóvenes. Entonces, eso se abre ahí una potencialidad, y entonces nuestro plan de desarrollo hemos definido el deporte como un eje competitivo también y productivo. De eso han venido recibiendo sus ingresos muchas familias. Hoy tenemos buena parte de deportistas, sobre todo en el fútbol, a nivel profesional y a nivel internacional también. Entonces le ha abierto posibilidades a la gente. Estamos trabajando la construcción de escenarios en cada una de las comunas. Nosotros tenemos 6 comunas. Lo que aspiramos es que al menos en cada comuna tengamos 2 canchas de fútbol y sus coliseos. Recogiendo de los Juegos Nacionales que fuimos sede, hay unos escenarios deportivos que no se construyeron, que es un coliseo menor, un coliseo mayor, el estadio de atletismo, porque en atletismo siempre hemos sido fuertes por el biotipo de nuestros atletas. Y aspiramos también construir un nuevo estadio de fútbol. Ya tenemos una cancha que está terminando su construcción, que eran los escenarios de Juegos Nacionales. Aspiramos tener toda esa infraestructura para el desarrollo del deporte en los jóvenes. Se está mejorando el aeropuerto, que es un pedido que se le hizo al presidente Santos. Hoy se está ampliando la pista en 400 metros, se está ampliando se está construyendo un centro de servicios, un centro de comercio al frente de las instalaciones del aeropuerto, y se están ampliando tanto la plataforma de aterrizaje de los aviones como la de
la de pasajeros. Entonces eso nos va a permitir tener un aeropuerto muy moderno, con unas características muy especiales, porque casi que el 70% de la población de Quibdó se mueve por ese sistema aéreo y necesitamos que el costo de los pasajes rebaje en la medida que tengamos aviones de mayor capacidad que puedan llegar a nuestro municipio. Bueno, efectivamente el desarrollo de Quibdó va muy de la mano del desarrollo de toda la región del Pacífico. Estamos hablando de Nariño, Valle del Cauca y obviamente el departamento del Chocó. El gobierno nacional ha creado un enlace, una figura de asociación. ¿Cómo esto ha beneficiado al municipio del Quibdó o si en su defecto la inversión que el gobierno nacional ha proyectado se ha cumplido? No, el proyecto más ambicioso que tiene el gobierno nacional para el Pacífico, que es el plan Todos Somos Pacífico, que es una estrategia que hemos recibido con el mayor beneplácito, pues permite trabajar en las cuatro direcciones a las cuales venimos apuntando: una mayor conectividad interna, el desarrollo de la infraestructura vial, el desarrollo de la infraestructura de servicios, sobre todo agua potable y saneamiento básico que tenemos en todos nuestros municipios, unas coberturas mínimas, y de la infraestructura educativa y de salud. Eso lo hemos recibido con el mayor beneplácito y estamos trabajando en eso. Apenas estamos concertando con el BIC, que es el primer socio que va a aportar los recursos, el desarrollo de estos proyectos. Aspiramos que en el segundo semestre de este año se empiecen a ver las ejecutorias, tengamos las obras. Igualmente estamos con ellos comprometidos en reorganizar, reformular nuestro plan de ordenamiento territorial, precisamente por los desarrollos espaciales que se han venido dando en Quibdó, y unos espontáneos y otros definidos por la misma municipalidad. Nosotros tenemos presentado tres proyectos de vivienda que van a permitir el desarrollo de la zona sur de nuestro municipio, y allá tenemos todo un plan de implantación que va a permitir ubicar en cada sector los servicios que requiere la municipalidad para su desarrollo. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Ok, si por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, es toda una conexión como un corrillo. Chocó, Valle Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho, bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados.